¿Qué onda, frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4. Chicos y chicas, el día de hoy les traigo una nueva construcción extraña, bonita, futurista y flotante. 4 en 1. ¡Oh, sí! Chicos y chicas, hacer esta construcción ha sido una de las experiencias más divertidas que he tenido dentro del juego de los Sims 4. Pero primero les voy a hablar de cómo es que surge esta idea. En los comentarios de construcciones pasadas, en los videos yo les había dicho que ustedes me dijeran qué construcciones querían ver también en el juego. Y entre las sugerencias que ponían, hubo algunos que votaron, digamos, comentarios o comentaron mucho que querían una casa flotante. Pues bueno, dije, ok, las cosas que flotan son del futuro. Según en la mente retorcida de Fritosaurio, pues sí, miren, autos que vuelan, casas que vuelan, personas que vuelan, como en el... Pero no de volar en un avión, sino que vueles por tu propio impulso, utilizando un propulsor o algo así, no sé. No sé si me doy a explicar como en los Sims 3 hacia el futuro. Bueno, ya ven que tenían su mochila. Exactamente a ese tipo de vuelo me refiero. O por ejemplo las patinetas voladoras, ya ven. Y son cosas del futuro. Y pues dije, todo vuela en el futuro, pues vamos a hacer una casa suspendida en el aire. Algo que parezca que está ahí volando. Porque es del futuro. Nuevamente volviendo a ese concepto extraño de Fritosaurio. Y pues precisamente hice esta construcción así. Tiene diferentes niveles que están en el aire, suspendidos en el aire. Pero chicos, muy importante, no solo eso. Esta casa además tiene una forma peculiar. Son cubos. Intenté que fueran del mismo tamaño todos. Son cubos que están a diferentes alturas y distancias uno del otro, conectados por escaleras. ¿Saben, chicos? A estas alturas, en los Sims 4 ya deberíamos haber tenido escaleras de caracol mínimo, porque la verdad es que vienen muy bien a la hora de jugar en una casa. Te ahorran muchísimo espacio, pero no tenemos estas escaleras todavía. En los Sims 3 sí las teníamos. Me parece que en los Sims 2 también, no estoy muy seguro. Creo que sí. Pero en los Sims 3 recuerdo haber construido muchas ocasiones con estas escaleras. Y la verdad, venían perfectos. Además, en la expansión de Hacia el Futuro teníamos unos elevadores de tubo. Esos elevadores eran geniales porque solamente ocupaban dos cuadritos de espacio. Lo que una escalera aquí en los Sims 4 te ocupa, dependiendo la altura del muro, de a 4 cuadritos a 8 cuadritos. Entonces, sí son bastantes, sí es bastante espacio el que ocupa. Y ese espacio pudiese haber sido ocupado en otro tipo de decoración dentro de la casa. Pero ya ven cómo son las cosas. En fin, chicos, esperemos que en algún momento nos den las demandadas escaleras de caracol que necesitamos. Pues sí, chicos, como ustedes pueden darse cuenta, en la parte de abajo, que está conectado y decorado con colores blancos, tiene la entrada principal, que es, sería la sala de estar. La sala de estar principal. Lo primero que entras y ves en la casa es la sala de estar. Pues claro, llegas a tu casa es un lugar de descanso. Pues lo único que quieres llegar es descansar. Entonces hay una computadora y un libro, están los sillones y la televisión ahí, la televisión curva, que viene con urbanitas, creo, y megapantalla con un proyector ahí para que pues te relajes, vienes llegando de tu casa y digas después, cuando te dé la gana, pues ¿sabes qué? Me subo a la cocina. Y en esa habitación, chicos, de ahí, que como pueden ver, terminé uniendo con otro cuadro más grande, pero desde el frente de la casa no se ve, así que dije, no hay ningún problema, pues tenemos la cocina. La preciosa cocina, que al principio la empezaba a hacer como de una forma, pero no me gustaba porque en los cuadros de interacción se reducían bastante. Entonces lo que hice fue unir otra habitación, poner en una el comedor y en el resto de la cocina, pues eso, la cocina.
Chicos, siempre intentando ser pues un poco minimalista, pero algunos objetos dentro del juego como que no te permiten tanto minimalismo. Entonces tuve que terminar pues decorando como yo creí que se vería mejor, con algunos colores que contrastaran, poniendo pues estas ventanas que permitían bastante luz, porque a mí me gustan mucho mucho las casas que son muy iluminadas. Ya les había dicho antes, pero mi cuarto tiene una super ventana enorme porque me encanta que entre mucha luz. Y así, esas ventanas son las que tengo puestas en esta casa, las que yo puse. Terminé también decorando por ahí o buscando una luz perfecta para la habitación, que de modo que no saturara la iluminación en el juego y de noche se viera muy bien. Y tampoco se saturará de día o la visión de día, porque luego hay objetos o luces que dan demasiada iluminación. Entonces a veces como que daña un poco la vista o daña el ambiente que tú has construido ahí. Pero bueno, chicos, pueden ver ahí, tenemos un jardín flotante muy bonito, que digo, se quedó muy bien. Después tenemos un ambiente exterior, como una terraza. Bueno, básicamente es una terraza, pero quiero que vean, chicos, que estos techos tienen pasto. Y es que en las casas futuristas pues tenemos pasto. Yo me basé en las casas que son de los Sims 3 y además en la decoración que yo había hecho hace mucho tiempo en la construcción de futurista. ¿Recuerdan eso, chicos? Cuando yo hice la construcción de futurista, pues bueno, yo hice este tipo de tejados y además en ciertos espacios les ponía pasto a los techos, pues porque es del futuro. Y volvemos a lo mismo. Así que decidí aquí hacer lo mismo y utilizando los espacios o los techos de las habitaciones ya creadas como pequeños espacios de recreo, tal cual es el espacio que están viendo en este momento, que es especial para la parrilla, para la barbacoa, como le dicen en España. Entonces ahí tenemos un precioso espacio que además tiene una vista hacia la piscina, lo cual está perfecto y queda muy bien. La piscina además ahí quedó preciosa, quedó muy bonita. Y del otro lado, en la piscina, como pueden ver, puse unos sillones y terminé expandiendo la parte superior de la casa. Esa pequeña piscina superior, la última que ven hasta arriba, en realidad va a ser la decoración final del baño. Va a formar parte de la decoración. Esa piscina no es accesible, pero es como una pared de agua. Quise hacer ese efecto de pared de agua para que el baño pues quedara bonito, quedara bien con de acuerdo a lo que yo tenía en mente. Y la verdad es que logré el efecto y me siento muy cómodo por haber hecho esa parte. Terminé decorando el techo superior, ya lo último, la última planta no accesible, con vegetación, árboles y pues más vegetación. Pues más vegetación, porque pues como les digo, en el futuro, o al menos en el concepto de futuro que a mí me han enseñado y que he visto además en los Sims 3, en los Sims 4, tal vez algunas personas, o en la construcción pasada que hice del futuro, pues se busca una vida más ecológica. Ya ven que se viene el pack este de ecología, el pack ecológico. Pues bueno, chicos, con los paneles solares esta casa hubiera quedado genial. ¡Oh, rayos! Pero bueno, vamos a tener lavadoras, lo cual también está bien. Lo cual está bien. Pues bueno, ya se habían tardado, pero imagínense esto, poder mezclar paneles solares para que funcione toda la energía eléctrica de tu casa y además ahorres agua con la lavadora. Y pues con el panel solar dentro del juego alimentas a la lavadora, te ahorras agua, el pozo de agua, chicos, puedes llenar un tanque en la casa. No sé, me gusta fantasear con los futuros packs del juego. Realmente siento que se pudo haber hecho más con el pack ecológico y que pude haber implementado ese pack en esta casa si lo hubieran hecho como la mayoría de los fans esperábamos. Pero bueno, así las cosas, chicos. Esta habitación que están viendo es la habitación principal. No, esa no es la habitación principal, pero podría serla. Ya depende de cada uno, chicos, si se descargan esta construcción y qué es lo que quieren poner aquí. Pues bueno, ya depende de cada uno qué es lo que quiera. El baño ya vieron que lo decoré, es una habitación con ventanas cerradas del pack de día de spa. Y las puertas de las habitaciones también son con este estilo, cerradas con el pack de día de spa. Y
utilicé mucho este pack. Utilicé también el reciente pack Fitness, así que si quieren tener muchos de los objetos que aquí aparecen o algunas texturas, porque ocupé bastantes texturas, pues van a necesitar el pack Fitness. Algunos muebles que ocupé de exterior también son de este pack muy bonito en cuanto a los objetos, así que chicos, pues solo por los objetos les recuerdo que se lo descarguen. También ocupé objetos de Glamour Vintage, objetos de cocina divina, objetos del pack de contenido de escapada gourmet, obviamente las expansiones urbanitas, a trabajar, quedamos y nada más, creo que sí. Y así las cosas, chicos. Entonces, para que tengan en cuenta que necesitan más packs, pero si ustedes se meten en la galería desde el juego, les aparece en el panel de información todos los packs que yo utilicé en esta casa, para que estén ya pendientes de cuando se metan en la galería a descargar este objeto, a esta construcción, pues de qué packs yo ocupé y no les falten objetos a la hora de instalar. Aunque supongo que el juego de cualquier forma no va a suplantar muchos, no va a, sí, digamos, reemplazar, eso quise decir, no va a reemplazar muchos objetos en caso de que no tengan el pack del juego base, porque no ocupé mucho juego base aquí. Es lo que me estoy dando cuenta, no ocupé mucho juego base, mucho son la mayoría objetos de packs. Pero bueno, recuerden que pueden descargar esta construcción desde la galería accediendo ahora mismo a su juego y buscando en la galería con el hashtag Fritosaurio para que les aparezca esta construcción y puedan descargarla en sus juegos. También aquí abajo en la descripción está el enlace de descarga de esta construcción y la agregan a sus descargas para que la próxima vez que inicien sesión en el juego con su cuenta de Origin en la galería, pues lo tengan disponible en su biblioteca para instalar en sus juegos, chicos. Otras cosas que les tengo que decir acerca de esta casa, que la parte de abajo la quería utilizar como gimnasio y como sala de juegos, pero me di cuenta que dije, si estoy haciendo una casa que más o menos va como ecológica, pues tengo que hacer un invernadero. Y así que ese pasillito de ahí que va con las luces preciosas los lleva al invernadero, que es esa otra habitación grande. Yo pensé que me iba a dar más espacio para poner más macetas, pero no fue así, así que pues ahí si ustedes quieren ordenar el invernadero o ocupar esa habitación como otro tipo de habitación que ustedes necesiten, pues se descargan la casa y la modifican y no hay ningún problema. Es una habitación totalmente funcional, podría ser incluso multiusos, pero ese es el pequeño invernadero que están viendo ahí. Y pues bueno, también me divertí grabando las cinemáticas. En serio, la casa se ve muy bonita, estuve jugando con ella un buen rato, me encantó y digo, oh, qué preciosa casa me ha quedado. Me chuleo yo mismo con mis creaciones dentro del juego, porque la verdad sí están muy padres. Y pues bueno, chicos, espero que este video les haya gustado, que la construcción les haya gustado y por el momento, chicos, yo me despido. Recuerden dejar su poderoso like y su comentario para más construcciones en el canal. Nos vemos en una próxima construcción de Los Sims 4. Adiós. Bim, boom, bim.
Vamos.